recitamos juntos el Sutra del Corazón está en la página 76 del libro azul. Me postro ante la triple joya área. Así oí una vez. El Bhagaván estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagaván estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Shariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así, hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente es sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para gate para samgate bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagaván emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagaván hubo dicho esto, el venerable Shariputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio
refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha, nos postramos ante la gran madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, desapacible. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los 3 chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sasha Dara Samara Yape. Aka samara tsasya dara samara yape tayata om gate gate para samgate bodhisoha. Por las enseñanzas de las 3 joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen, shimtin kuru yesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. El ofrecimiento de mandala, página 98. Osashibuki yo. Sabge
mandala kamniyatayami. Tam suki chunamla chanchu bardu tani kyapsuchi daki chunye ki besonam ki drola penche sange drupa chotan suki chunamla chanchu bardu tani kyapsuchi daki chunye ki besonam ki drola penche sange drupa chotan soki chonam la chanchu partu tani kyapsuchi daki chunye ki pesto nam ki drola penche sange drupa tratemos de escuchar estas sagradas enseñanzas con la mejor de las motivaciones. Tratar de escuchar estas enseñanzas con el deseo de alcanzar el estado perfecto de un Buda, porque únicamente en este estado seremos capaz de guiar a todos los demás seres también este estado iluminado. Yujab dice que es la de qué les hablo hoy. Ustedes le pueden recordar al lama porque él dice que ya se lo olvidó todo, así que ahora ustedes pueden recordarle. Hasta carcel. Chosen de vida, Jidan Chug, Tiajapa, Tavasha, and Kitiginam Shas. The men in it, carcel, Chigda, Tavada, Dominus, but Tavasin with the Kane Yung with it, Dominusing with the Kane Yung with it, Dominusing the Mel Soyal Karuku with it, Tavasin with the Trivial Karuku with us, or that. Cuando hablamos de Dharma, o en otras palabras, de las enseñanzas, es una presentación acerca de cómo cultivar acciones virtuosas, cómo crear virtud. En otras palabras, las enseñanzas nos tratan de explicar la felicidad, el sufrimiento, con la finalidad de cuestionarnos de dónde proviene esa felicidad, de dónde provienen nuestros sufrimientos. Conociendo su origen, entonces sabemos a dónde dirigirnos para destruir, sabemos de la necesidad de destruir sufrimiento y crear virtud. De eso tratan las enseñanzas y se plantean estas enseñanzas en tres niveles. En general, todos desean ser felices. La felicidad es algo que se desea y no se desea sufrir. Y en ese sentido, todos deseamos lo mismo. No únicamente tú eres el que quiere ser feliz o el que no quiere sufrir. Todos queremos dejar de sufrir y todos queremos ser felices. Y cuando decimos todos, eso incluye al insecto que se está arrastrando en la tierra, a los pájaros, a cualquier animal. También ellos buscan la felicidad y no quieren experimentar sufrimiento. En ese sentido, todos estamos en lo mismo, deseando ser felices y no deseamos sufrir. Pero
no basta solo con desear algo para que lo podamos conseguir, porque muchas cosas que también nosotros no deseamos nos suceden, y nos suceden de manera constante, como una lluvia constante nos viene a nosotros aquellas situaciones no deseadas. Aunque lo deseamos, no implica que venga. Y si no lo deseamos, viene. Y a lo mejor en nuestra sociedad vemos problemas, y a lo mejor nosotros experimentamos también problemas, pero muchos de nuestros problemas son muy pequeñitos comparados con los problemas que otros están experimentando. Hay realmente seres que están pasando por situaciones muy desagradables, que tienen problemas mucho peores que los que podemos tener nosotros. Simplemente hay que ver la tele y ves cómo hay seres que la están pasando realmente mal. Como dentro del nivel de humanos, entre los humanos, hay seres humanos que realmente están pasando por mucho sufrimiento y diversos tipos de sufrimiento. Hay seres humanos que no tienen absolutamente nada, ni siquiera ropa con qué taparse, y tienen que utilizar pues las hojas de un árbol para poder taparse. Pero hay seres que realmente están pasando por situaciones muy, muy desagradables. Si nosotros pensamos en lo que pasan estas personas, la verdad es que nosotros estamos muy bien. Y podemos preguntarnos, ¿por qué nosotros estamos bien? ¿Por qué otros seres tienen tanto sufrimiento? Incluso podemos ver cómo otros seres sufren, y para ver el sufrimiento en otros sin siquiera plantearnos en los reinos inferiores, como los infiernos o como espíritus hambrientos, que esos son otros reinos que no vemos y que también experimentan mucho sufrimiento. Dentro de lo que sí vemos, vemos a los animales, vemos a las personas, y podemos ver cómo animales y personas experimentan, hay quienes experimentan mucho sufrimiento. El Dharma o las enseñanzas, ¿de qué nos hablan? Pues nos hablan de cómo, de dónde proviene el sufrimiento. Nos explican que toda acción negativa, toda acción mala, toda acción negativa hecha a través de nuestro cuerpo, palabra o nuestra mente, trae como consecuencia sufrimiento. Todo sufrimiento proviene de acciones negativas. Y cuando nuestro comportamiento, tanto físico, de palabra y nuestra mente, es bondadoso, entonces va a traer toda la felicidad. Toda felicidad es consecuencia de acciones buenas. Así que las enseñanzas nos tratan de explicar cómo
conseguir esa felicidad y cómo destruir el sufrimiento. Por eso, realizar acciones buenas, evitar acciones negativas, acciones dañinas. Eso es lo que tenemos que hacer, cultivar acciones buenas y evitar acciones negativas. Pero para saber cuál es cuál, necesitamos estudiar. No es suficiente solo escucharlo en una charla, en una hora, dos horas. Requiere, para poder comprender cuál es cuál, requiere de un esfuerzo por nuestra parte por estudiarlo, por analizarlo. Ahora, pues, podemos tener un entendimiento general de lo que son las acciones buenas y las negativas, pero para tener un conocimiento real y profundo, se requiere de estudio. Y nosotros, ahora que nos hemos reunido, aprovechamos el que estamos reunidos para hacer unas oraciones, recitar unas oraciones. También cuando vamos al templo católico, cuando vamos a la iglesia, también en la iglesia, cuando la gente se reúne, hacen oraciones. Y es que hacer oraciones es una manera de acumular virtud, de acumular méritos. Estas oraciones son para tratar de hacernos buenas personas. Y también las otras religiones, como por ejemplo los musulmanes, ¿qué hacen? Pues ponen su cabeza hacen como postraciones donde ponen su cabeza en el suelo y ahí están haciendo sus oraciones. También los hinduistas, la forma de orar es a través de la meditación, así que son diferentes métodos. Y todos esos diferentes métodos, estas diferentes formas de orar, son con la finalidad de hacer personas buenas, de que al ser mejores podamos tener un mejor futuro. En general, nosotros que estamos aquí reunidos, pues, ¿cómo hemos acumulado virtud? ¿Cómo hemos acumulado estos méritos? Pues, por el solo hecho de estar aquí, y como se dijo al principio, tratando de generar una buena motivación, recordarnos a nosotros mismos que si estamos aquí es para que, ojalá sea para el beneficio de todos los seres, y por haber generado esa motivación, las dos horas que estás escuchando enseñanzas, las dos horas que estás aquí, estás acumulando muchos, muchos méritos debido a la motivación con que lo estás haciendo. Ahora, ¿qué tipo de motivación tienen o dejan de tener? Eso ya no lo sé. Ya no sé, cada uno sabe qué tipo de motivación ha generado. Pero en general, cuando nosotros hacemos algo con una motivación virtuosa como esta, lo que hacemos se vuelve muy meritorio.
tinda sonza ina amjo khomanyu tinda ge nangya thadanyam besim je thamje skarsi na sams samsa tingres wa tinda lu pa top je na lu ge ji ji top je na sim je thamje thunda ne chigin san ge ji ji top je na la sonum sada and da manda sa gi yores manzo ta ji ge ji she da wa ganga ji cha yim ba ta sonum sambusa ne yong gi yores no ta ga na shin ge dukja ganga cha ma yim ba che ne yong gi yores da ta wa de ge ya da A lo mejor para algunos, cuando se ha dicho tratar de generar una buena motivación pensando para el beneficio de todos los seres, nuestras madres, puedas, tantos como el espacio que son todos estos seres, para algunos pueda sonar muy extraño. La primera vez que lo escuchan, o la segunda, puede sonar muy extraño y pueden decir, ¿quiénes son todos estos seres? ¿A quién se refiere con todos los seres? Pero el simple hecho de, por un momento, por un instante, decir, bueno, pues que sea para todos, que sea para todos los seres, nuestras madres, etcétera, ya están haciendo de ese momento, de esa acción, algo muy especial. Porque estamos hablando de que cuando realizas acciones virtuosas, acumulas mérito, acumulas virtud. La acción virtuosa trae como consecuencia bienestar. Las acciones negativas traen como consecuencia sufrimiento, etc. Entonces, cuando nosotros generamos una buena motivación, eso ya lo hace una acción virtuosa y eso nos va a traer en el futuro algo muy beneficioso. Hay una analogía que se explica para entender lo que estamos diciendo. Imagínense un caballo que está descontrolado. La manera que tenemos para poder controlar ese caballo y dirigirlo a donde queremos ir es a través de ponerle la brida, y entonces podemos tener control de ese caballo. Pues cuando nosotros generamos una motivación correcta, estamos dirigiendo nuestras acciones hacia una buena dirección. Esa sería nuestra brida de nuestro caballo descontrolado, que de todos modos va a moverse, pero con la brida dirigimos hacia dónde va ese caballo. Y con una motivación correcta dirigimos hacia dónde van nuestras acciones. Cuando tratamos de pensar en los demás, de pensar en beneficiarlos, entonces acumulamos muchos méritos. Ese tipo de pensamiento es algo que, a fin de cuentas, nosotros nos estamos beneficiando de él, y no solo para el después, sino en esta misma vida también nos estamos beneficiando de este tipo de pensamiento. Por ejemplo, en un pueblo hay uno que es una persona así importante, pero que se enfada con mucha facilidad. Tendrá una posición importante, pero el que se enfade con tanta facilidad, eso
hace que los demás no quieran estar tan cerca de él, o no se siente tan cerca de una persona que se enfada con cualquier cosa. Mientras que una persona que a lo mejor es lo más sencilla, pero que es buena persona, que habla con mucha delicadeza, que es muy atenta con los demás, a lo mejor no necesariamente es una persona que te está dando todo lo que necesita, o está dando y dando, pero a lo mejor es una persona que materialmente no te puede dar, pero que te da su atención, te da sus palabras, te da su lo mejor de esa persona. Entonces es alguien que a la que las personas se van a sentir atraídas a esa persona. Alguien que es bueno, nos sentimos atraídos. A alguien que tiene un comportamiento agresivo, pues nos da cierta repulsión, nos alejamos. Y eso es lo que nos está tratando de explicar las enseñanzas, que cómo al generar esa bondad, quien se beneficia es uno mismo. ¿Y cómo es que una persona se enfada con tanta facilidad y cómo otra persona pues tiene un carácter muy agradable y es una persona bondadosa? Pues porque aquella persona que es bondadosa es una persona que desde antes ya ha cultivado mucha bondad, que incluso en vidas anteriores ha cultivado la bondad, que por eso en esta vida de forma muy natural es bondadosa, y esa bondad la ha traído pues que sea querido, ella misma está feliz y también es querido y respetado por los demás. Una persona que se enfada con mucha facilidad es porque tiene huellas también de vidas anteriores, en las cuales del pasado, en las cuales se ha enfadado mucho, y por eso ahora con cualquier cosa explota con mucha facilidad, se enfada con mucha facilidad. Y eso lo hace a él mismo, lo hace infeliz. Y por supuesto, hace infelices a los demás. Nadie siente mucha atracción hacia alguien que se enfada fácilmente. Ahí vemos cómo ese comportamiento de enfado es algo negativo, porque nos daña a nosotros mismos, daña a los demás. Y es resultado de hábitos que hemos acumulado en vidas anteriores. La causa específica de por qué esta persona es así, pues no te lo podemos decir, pero en general es por hábitos que ha creado en el pasado, al igual que la persona que ahora es bondadosa es por hábitos que ha creado en el pasado. Las enseñanzas nos dan dos ventajas, dos puntos que podemos beneficiarnos, en el sentido de que si al escuchar lo que está diciendo Geshe-la, nosotros decimos, bueno, afortunadamente no soy una persona que se enfada mucho, tengo un buen carácter, creo que soy buena persona, me comporto de una manera positiva, virtuosa. Entonces, al escuchar estas enseñanzas, lo que está explicando Geshe-la, te tienes que regocijar, dice, qué bueno, quiere decir que lo estoy haciendo bien, voy por buen camino, y te alegras de lo que estás haciendo, de ser una persona bondadosa, de actuar de forma bondadosa. Es bueno regocijarse y así también saber que vas por buen camino. Si por el contrario te das
al escuchar estas enseñanzas te das cuenta de que, ay, el enfado no es bueno, yo soy una persona que me enfado mucho, lo reconoces y dices, bueno, voy a... ahora me están diciendo que eso es algo negativo, es algo que me hace daño y es algo a ir quitando de mí. Entonces, estas enseñanzas también te ayudan para poder trabajar, para eliminar ese enfado. Y si por lo menos al escuchar estas enseñanzas, por lo menos tratamos de no enfadarnos tanto, por lo menos un poquito menos de lo normal, pues ya el propósito de estas enseñanzas se está cumpliendo. Así que no esperemos que al escuchar las enseñanzas es para que una enfermedad física se cure o un problema a nivel de nuestra mente se elimine de forma mágica. Pues no es como una inyección que ya, una medicina que ya se nos va y se nos cura. Es otra forma de tratar esta situación. Y ahora cuando nos comentaba acerca de la motivación, nos dijo que la motivación que hemos generado al principio, pensando en los demás, beneficiando a todos los demás, este tipo de motivación es algo que nos va a beneficiar a nosotros mismos y que no nos va a traer ningún inconveniente. Al contrario, solo nos va a traer beneficios. Y como dice en el budismo, pensando en todos los demás seres, todos los seres sin excepción, todos, para poderlos beneficiar, este tipo de motivación, si se menciona, es porque es muy poderosa, hace que toda acción que hagamos con esta motivación sea algo más, con más fuerza, más especial. Porque también es verdad que podemos hacer una acción buena, como por ejemplo ofrecer una velita en el altar, pero pensando, ofrezco esta velita en el altar y con la finalidad de que ojalá me vaya bien, y estás pensando solo en ti, que me pueda ir bien, que tenga éxito en este proyecto. La acción es virtuosa, y como la acción es virtuosa, acumulas méritos. Pero como la motivación está enfocada a uno, a una sola persona, que es uno mismo, pues entonces esa acción virtuosa, pero no es muy fuerte. Los méritos que se acumulan no tienen tanta fuerza como cuando lo hacemos pensando en todos los seres. Si se menciona esto es para que sepamos cómo sacar el máximo provecho a nuestras acciones. Y esto, bueno, todos los que estamos aquí pues ya llevamos cierta experiencia en la vida, entonces sabemos que cuando se hace algo sin mucho entusiasmo, sin muchas ganas, puede que lo consigas, pero no consigues algo muy grande, porque tampoco le estás poniendo todo tu ánimo, toda tu energía en ello. Pero cuando por el contrario haces algo con mucho entusiasmo, con muchas ganas, muy motivado, y realmente estás enfocado en conseguirlo, pues consigues cosas muy, muy, muy grandes, porque la motivación con lo que estás haciendo, toda la energía que lo estás haciendo, pues lo consigues algo muy grande. Pues algo similar es cuando nuestra motivación está enfocada en todos los demás, la acción es más poderosa. Y
Pues cuando generamos una motivación en la cual pensamos en los demás, pues es como si fuera una persona que está muy motivada en hacer algo y pone, no solo está motivada, sino está poniendo toda su energía en conseguirlo, y por lo tanto lo consigue, aunque sea algo muy elevado, lo puede conseguir. Cuando, para poner otro ejemplo, cuando una persona a lo mejor tiene dinero y le dicen, se mete en hacer una casa, pero hace la casa como dice, bueno, tengo el dinero, ya se los dejo a ellos, y no realmente está al pendiente si se está cumpliendo, si no está cumpliendo, si está llevando a cabo bien el trabajo o no, lo deja al olvido, nada más deposita su dinero, pues corre el riesgo de que va a tener pérdidas, bastantes pérdidas. O alguien que no presta atención en lo que está en su trabajo, nada más sí lo hace, pero sin estar realmente viendo si se hace correcto o no correcto, pues se corre el riesgo de tener pérdidas económicas o cometer errores. Y cuando tratamos de... Y por el contrario, una persona que está muy al pendiente, como en el caso de la casa que se está construyendo, no solamente dar el dinero, sino estar pendiente si se está haciendo bien, si se están poniendo bien los materiales, si son materiales buenos, está más al pendiente, no solo se está ahorrando pérdidas, sino que además se está asegurando de que esa casa se construya de la manera correcta. Y eso es la vida. Si nosotros estamos al pendiente de algo, no, pues así van a ser también los resultados que consigamos. Y por esa razón, nosotros también prestar atención significa ver si tal tipo de comportamiento nos va a ayudar o no, nos beneficia, nos perjudica. Y si ese tipo de comportamiento nos beneficia, ¿cómo nos va a beneficiar? ¿En qué nos va a beneficiar? Analizar las cosas, pensar las cosas. Vivimos en la actualidad en un mundo donde hay muchísimos tipos de religiones, muchos. Entonces, tú piénsalos, analízalos, investígalos, cuál te beneficia más, en cuál encuentras tu mayor beneficio. Y entonces tratas de actuar de forma que pueda beneficiarte a ti mismo mejor. No es para que se conviertan al budismo, ni mucho menos. Es para que hagan las cosas pensando en lo que están haciendo. Esto es como las personas que se dedican a los negocios. No se meten a un negocio por meterse. Antes de poner todo la inversión que necesitan, pues ven, si me meto en ese negocio, ¿hay beneficios o no? Y si hay beneficios, ¿cuántos beneficios van a ser? Si vale la pena o no vale la pena meterse en ese negocio. Antes de meterse en un negocio, ellos lo piensan muy bien en los beneficios que obtienen. Si obtienen beneficios, entonces adelante, sale ese proyecto. Del mismo modo, tenemos que actuar nosotros. Si analizándolo, pensando en los beneficios que obtenemos, porque si queremos
cultivar la virtud y destruir, es decir, crear nuestra felicidad y destruir nuestro sufrimiento, eliminar el sufrimiento, pues ahora mismo, como seres humanos, en la situación en la que estamos, es el mejor momento para hacerlo, para destruir nuestro sufrimiento y crear la felicidad. Si hablamos muy general de lo que es el budismo, hay seis reinos de existencia. Están tres reinos inferiores, que son los infiernos, como en los reinos de espíritus hambrientos o el de animales. Y ahí se experimenta mucho sufrimiento. Se experimenta mucho sufrimiento, pero no solo eso, sino que ellos también quieren ser felices y no quieren sufrir, pero no tienen la capacidad para discernir o distinguir entre aquello que los va a crear la felicidad o aquello que les va a traer sufrimiento. Son incapaces de encontrar el medio o el modo para crear felicidad y evitar sufrir. Lo vemos claro en los animales. Los animales no tienen esa capacidad intelectual para distinguir cómo crear felicidad y evitar sufrimiento. Por eso se dice que los animales tienen una ignorancia. Y vemos cómo los animalitos a veces, cuando están andando por cerca de un precipicio, a veces a la izquierda se caen al precipicio, a la derecha sí pueden andar sin ningún problema sobre tierra, pero a veces son tan tontos que no pueden ni distinguir uno y otro y se van directito al precipicio. Pero también hay otros reinos como el reino de los dioses. Y ahí la verdad es que están de maravilla, están increíblemente bien, nada comparado con lo que podemos experimentar nosotros. Sin ningún esfuerzo obtienen todo lo que necesitan. Además, sus mentes son mentes con conocimiento, cualificadas, tienen todo. Excepto que están tan felices, tan inmersos en ese estado placentero, que en ningún momento se les ocurre plantearse cómo evitar el sufrimiento, cómo crear más felicidad. Están tan inmersos, lo único que pueden pensar es en disfrutar, en felicidad, es lo único que aparece en sus mentes, y eso les impide, pues, practicar el Dharma. También hay otro reino, que es el de semidioses. En el reino de los semidioses ven a los dioses y ven lo bien que están, de maravilla los dioses, están disfrutando muchísimo, y los semidioses lo pueden ver, lo cual les causa mucha envidia. Se sienten muy envidiosos de que no puedan experimentar todo lo placentero que experimentan los dioses. Y entonces su mente se ve invadida por la envidia. Y es tanta la envidia que tienen que ni siquiera pueden tener un espacio en su mente para pensar en las enseñanzas, en el Dharma. Solo lo que tienen metido es envidia hacia los dioses. Por eso, como seres humanos, tenemos una muy buena oportunidad para practicar estas enseñanzas.
ta mege namje de yasaje le ta na ine da namge shune shezo shene chechig le ya koena de mo ga sona su su yago chene sonam tyap chogo ine kwasen ma de mo ga yong yong ya yoris ta na shin kyong kunse yong de kunde sanje sing de ina la o ta su su gi sem de lo so de sone o de sa ya yoris sem de mi sem de pe ju ta na. Y es que en el budismo nos dicen, como seres humanos, tenemos una maravillosa oportunidad. Incluso dependiendo de los méritos que tengamos, si tenemos muchos méritos, podemos incluso en esta misma vida salir por completo del samsara. No solo eso, que también nosotros, como humanos, podemos lograr alcanzar ese estado perfecto, libre de faltas, con todas las cualidades completas y perfectas. Podemos alcanzar el estado de un Buda. Nosotros, como humanos, podemos comenzar a darle, transformar nuestro pensamiento, a darle forma para convertirse en un Buda. Mige namjo sebres ta deres ta jaza mi lutil tebe namshi sherab de shu chumbu shuji yares ta de o shu chumbu yoba de sambujil ta na yabu yares ngamba ta na ta de re tinga de thondom ro mi sherab so gu yor mi ja hag su tu gu yor mar thondu su tu gu yor mares mi mi tol che chena yabu yares se gu yor nga re tinga res. Y es que hay una cualidad que solo se posee como ser humano, y es la inteligencia que tiene, una capacidad intelectual muy, muy alta, que si se utiliza de una manera negativa, mala, entonces puede hacer mucho daño. El ser humano, utilizando su inteligencia, puede ser capaz de crear un arma, una bomba que pueda destruir este mundo, que pueda hacer de un lugar convertirlo en cenizas. Y eso únicamente lo puede hacer un ser humano. Eso no lo puede hacer ni un dios ni un animal. Solo un ser humano que tiene una capacidad intelectual muy, muy fuerte. Tiene una capacidad intelectual muy, muy fuerte, muy alta. Y que si la utiliza bien, maravilloso, puede llegar a grados muy muy altos, pero que si la utiliza mal puede realmente crear mucha destrucción. Y algunos pueden pensar, bueno, yo ya estoy muy mayor para comenzar a practicar todas estas cosas. La verdad es que no deberíamos pensar así. Bueno, chimda pejin singi chumres ta te kanga dumshegi den nanzu tuzu yo maris ta na la ni yongzo puina ne pomoina de kanga ma ba len gugi na na ma ne na za kanga dribos ne kengo che ne le ga chi mo du de ne kanga tunjung dan ta kiran jungu mi dus ba wa jobu la gi yores de la de ta kona tu son rab de chung ne no pa ba lam to be ge ji yores ta che lu ju ga ma she tu ma des de an ka she nyen bu ju ka she nyen bu ju ma des so che da wo te ge yores no de se bien que to la yores que no te vi no. Y bueno, eso no es verdad, porque cual sea tu edad, nunca es tarde para comenzar a aplicar estas enseñanzas en nuestra vida. Y hay un caso muy claro, que es el de Kintapegi, que es el de Kintapegi, que no lo va a contar todo, porque a lo mejor pues, para algunos no vaya a ser muy bonito, para otros a lo mejor les gusta, y también para no quitar más tiempo de las enseñanzas. Pero Kintapegi, así rápido, él era una persona pues ya mayor, una persona pues que tuvo sus hijos ya hicieron su vida, se casaron, formaron sus familias, él ya se hizo mayor y por lo tanto ya no trabajaba, ya no podía seguir trabajando. Y como muchas veces pasa, cuando las personas mayores ya no trabajan, ya han cumplido con todo, pues a veces dicen, no, ya no puedes hacer nada. Le decían a Kintapegi, ya no,
ya no sirves para mucho, ya no sabes hacer nada. Y él se sentía, bueno, pues es verdad, ya cumplí con mi familia, ya mis hijos están casados, ya tienen su propia familia, ya no puedo realmente trabajar en lo que hacía antes, entonces puedo tomar la vida de un monje, y decidió convertirse en monje. Y ahí va, la historia es muchísimo más larga, para algunos ya se la saben, otros no, pero es para darnos cuenta cómo, aún siendo mayores, nunca es tarde para aplicar estas enseñanzas. Ah, y si la quieren leer, si quieren saber de esta historia, pues está en los libros. Y algunos pueden decir, bueno, no soy muy mayor, pero no soy muy inteligente. Esto de el análisis del estudio no es lo mío. Eso no es verdad, porque también está otra historia de un personaje que era realmente muy, muy tonto, no podía memorizar dos palabras, era incapaz de memorizar dos palabras, pero bueno, se le dieron dos palabras a memorizar y lo consiguió memorizar después de 3 meses, dos palabras, pero gracias a ello, poco a poco, logró alcanzar estados de realización muy alta, alcanzó el estado de un área, de los caminos, alcanzó el camino área. Es para darnos cuenta de que el poder o no poder conseguirlo depende del esfuerzo que pongamos. Y si quieren saber más de estas historias, están en los textos, están ya traducidas estas historias en castellano. Y entonces, utilizando nuestra inteligencia, nos ponemos a pensar, a cuestionarnos el sufrimiento, ¿de dónde proviene? La felicidad, ¿de dónde proviene? ¿Quién crea la felicidad? ¿Quién crea el sufrimiento? ¿Cómo se crea? Y también cómo conseguir la felicidad y cómo eliminar el sufrimiento. Vale, y yo creo que en este punto, todas las religiones comparten esta idea. Por lo menos la mayoría de las religiones lo hacen. De que dependiendo de cómo te comportes en esta vida, o vas arriba a un lugar bonito o vas a un lugar muy desagradable. Tal vez no en otras religiones, no hablan de los 6 reinos de existencia, como lo hace el budismo. Pero también puedes decir en el budismo, dejar a un lado los 6 reinos y decir, bueno, dependiendo de cómo te portes, o vas hacia abajo o vas hacia arriba, o a un lugar bonito o a un lugar muy desagradable. Y en ese sentido, las religiones comparten esa idea. ¿Y quién o qué es lo que te lleva a un lugar desagradable? Pues las 10 acciones no virtuosas.
poniéndola de una forma muy muy general, son las 10 acciones no virtuosas, las acciones negativas de cuerpo, palabra y la mente, las que te llevan a un lugar desagradable. ¿Y quién te trae la felicidad? ¿Quién crea esa felicidad? Pues las acciones virtuosas. A grandes rasgos podemos decir, pues, el protegernos de no cometer las 10 acciones no virtuosas son lo que nos ayuda a tener un renacimiento agradable, a que después de esta vida vayamos a un lugar agradable, al cielo, como dicen otras religiones. Así que, es, por ejemplo, quiere decir, si una acción negativa es robar, pues el no robar es una acción virtuosa que te va a llevar a un buen lugar después de esta vida. Y bueno, en ese sentido, yo creo que todas las religiones, por lo menos las que nos hablan de algo que viene después de esta vida, tienen esto en común. Si lo presentamos de una forma general, vendría siendo así. Pero si tratamos, esto fue a nivel general, pero si tratamos de verlo a un nivel un poco más profundo, vemos que hay personas que tienen dinero. Hay personas que tienen mucho dinero, que tienen muchas amistades, que son muy populares, y bueno, a lo mejor lo sabemos, los vemos. Personas que son muy atractivas, muy guapas, que todo les sale bien, les va bien en la vida. Por otro lado, tenemos personas que todo les sale mal, le va muy mal, está muy pobre, no tiene protección. Es decir, por un lado vemos a personas que les va muy bien, por otro lado vemos también a personas que les va muy mal en la vida. Y cuando vemos una persona que tiene mucho dinero, ¿por qué? ¿Por qué unos tienen tanto dinero? Pues porque en el pasado realizaron acción virtuosa, la acción de generosidad. Practicaron mucha generosidad, a lo mejor en la vida anterior o la anterior de esa, pero han practicado generosidad. Y como resultado de esa generosidad es que ahora en esta vida tienen dinero. El hecho de que nazcan como humanos es porque han practicado una ética pura. Una ética pura quiere decir el no haber cometido las 10 acciones no virtuosas. Y bueno, Gisela no va a hablar de estas 10 acciones. Ya cada uno, si tiene interés, estudia cuáles son estas 10 acciones. Lo que sí es que para poder renacer como humano es porque en algún momento hemos practicado una ética muy pura en la cual hemos no cometido estas 10 acciones no virtuosas. Pero no solo eso, también hay personas que son seres humanos, ¿vale? Han cultivado una ética, pero además son muy guapos o guapas.
Y eso es porque además de haber cultivado una ética, ellos pues practicaron paciencia, practicaron el amor y por lo tanto amor a los demás y por lo tanto pues en esta vida tienen belleza. Algunos pues tienen también muchas amistades, son muy populares y es porque en vidas anteriores eran unas personas que prestaban mucha atención a los demás y como consecuencia de esos actos virtuosos pues ya sea que son ricos o que son guapos o que tienen muchos amigos. Pero también vemos el otro lado, personas que les va muy mal. Bueno, por ser seres humanos, de nuevo, es porque han practicado una ética pura. Pero si no son muy guapos, si no tienen mucha gracia, es porque no han practicado paciencia. Y si no tienen muchos amigos, es porque en el pasado, en vidas anteriores, se dedicaron a ver los defectos de los demás, a fijarse más en sus defectos que cualidades. Y si no tiene dinero es porque no practicaron generosidad en vidas anteriores. Por eso. Ahora, dentro de este grupo hay varios tipos. Hay quienes, bueno, no son multimillonarios, tienen una riqueza pues más o menos mediana. ¿Por qué? Pues porque su generosidad también fue más o menos mediana. Y así cada caso es diferente de acuerdo a lo que hayan creado en el pasado. Y si alguno a lo mejor pues está pasando por una situación difícil, que diga, bueno, pues ya no tengo nada más que hacer, ya está, me toca vivir lo que me ha vivido. Si no, por ejemplo, si no tiene amistades, dice, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Ya está. No es verdad. Ahora puedes hacer algo. Ahora puedes comenzar a prestar atención a los demás, dar tu atención a los demás, fijarte en los demás. Para que a lo mejor en esta vida, vale, no tienes amistades, pero por estar comenzando a prestar esa atención, respeto a los demás, pues en la vida futura, en la siguiente vida, te encontrarás con muchas amistades, porque ahora estás creando las causas para ello. Y esa se refiere a esa atención, a la manera de dirigirte a los demás, hablarle con respeto, prestando esa atención, o también practicando generosidad. Y la generosidad va desde la monedita que pones, cuando tienes la oportunidad de poner una monedita, hazlo, porque es la oportunidad que tienes para practicar generosidad. Y paciencia, también practica paciencia con los demás. Y así ya estás creando las causas para que en el futuro te encuentres con situaciones buenas. Pero a lo mejor pues tú no estás mal, estás bien. Y a lo mejor dices, pues yo tengo dinero, yo soy guapo y guapa, estoy muy bien, tengo muchas amistades, pero que esto no sea causa para generarte orgullo. Si reconoces que tienes dinero, que tienes belleza, que tienes popularidad, dices, qué bien, soy muy afortunado por tener estas condiciones favorables. Y si las tengo, es porque en el pasado hice algo muy bueno. Y ahora simplemente estoy cosechando los frutos de mi trabajo. Entonces, sabiendo esto, tienes que ser listo y decir, bueno, pues para que en el futuro pueda tener condiciones semejantes a estas o incluso mejores, ahora tengo que seguir cultivando las causas, acciones para que en el futuro me vuelva a encontrar en circunstancias favorables. De eso es lo que nos está hablando las enseñanzas. ¿Sí?
Ahora pues algunos se pueden preguntar, bueno, entonces las enseñanzas estas son solamente para el futuro, nada más para lo que va a venir en el futuro. Entonces, en esta vida, ¿de qué nos sirven? Pues también nos beneficiamos, no solo para las vidas futuras, sino que también nos podemos beneficiar de las enseñanzas en esta vida. De seguir un camino espiritual también nos beneficiamos en esta misma vida. Que si tú crees en Dios, en un Dios creador, pues entonces cuando tú tienes problemas, experimentas problemas, pues tienes a tu Dios a quien recurrir y le pides y le rezas, y eso como que te ayuda a poder sobrellevar los problemas. En el caso de quienes crean en el budismo y tengan una convicción en el budismo, entonces cuando tienen problemas a lo que recurren es, bueno, tengo yo mismo creé las causas negativas, yo mismo experimento las negatividades que he creado. Entonces, si ahora la paso mal es porque yo solito creé una acción negativa, pues a mí solito me toca experimentar las consecuencias de esa acción negativa. Y ya está, porque y no se cae, al tener algo en qué poner nuestra esperanza, nuestra convicción, pues ya no se cae en suicidio tan fácilmente. Porque una persona que se suicida es alguien que ya no encuentra solución, que ya no encuentra esperanza. Mientras que sigamos un camino espiritual y tengamos convicción en nuestro camino espiritual, pues vamos a encontrar siempre esa esperanza, eso que nos lleva a poder llevar mejor nuestros problemas y no dejarnos batir y caer en situación extrema como el suicidio. También las enseñanzas nos ayudan para que cuando tenemos un problema, no solo está el problema, sino que además está también toda nuestra preocupación, nuestra angustia, nuestras historias que agregadas al problema, pues eso lo hace todavía más grande y nos hace sufrir todavía más de lo que es el problema. Nos sufrimos también más por nuestras preocupaciones y nuestras angustias. Entonces el Dharma nos ayuda para que nuestra mente no se deje agobiar por todos estos problemas. ¿Y cómo nos puede ayudar el Dharma o las enseñanzas en esta situación problemática? Pues nos ayuda, las enseñanzas nos ayudan para que dejemos a un lado las preocupaciones y realmente veamos el problema como es. Es decir, tengo este problema. ¿Tiene solución? Si tiene solución, perfecto, trabaja para solucionarlo. Si no tiene solución, pues preocuparte no te va a servir de nada. Entonces, pues tratas de buscar una perspectiva que te ayude a enfocar bien ese problema. Yo
다 생기 됐어요. 근데 숨을 놓으면 저 어떤데 영화 열었대. 다 가서 단다 가셔도 깨지 되다. 다 다 가서 깨지 레졌으면 챙겨지대. 단다 말 가면 마음 스탄 쓰여. 어 숨이야 자기네 전부 해서는 어떤데 해야 열었어. 응? 강에 가자요. 나 야가 열었어. 저 문에 계속 연구 인수는 만주서든 다 강에 친구나 쓰고 말 왔어. ¿Y cómo nos ayuda entonces las enseñanzas en los problemas? Pues nos ayuda porque dependiendo del nivel que tengamos, el nivel más básico sería que cuando tengamos un problema y si no tuviera solución, si tiene solución, trabajamos para solucionarlo. Si no tuviera solución, pues lo aceptas. Simplemente tú creaste una acción negativa, ahora ha madurado esa acción negativa que creaste. Simplemente te toca experimentar las consecuencias de tus propias acciones. Y dejas a un lado la preocupación. Eso te ayuda a decir, bueno, me toca madurar mis acciones negativas. Y te das cuenta de que es como si lleváramos una mochila. Una mochila donde va cargada de acciones negativas. En el momento en que experimentas un problema, significa una acción negativa menos, porque ya lo estás experimentando, sus consecuencias, el efecto de esa acción negativa ya lo experimenta, entonces es una negatividad menos en la mochila, y así la carga que llevamos es más ligera. Por eso puedes ver el problema desde una perspectiva que no te hagas hacer daño, sino verlo de una manera provechosa. Ese es el nivel más básico, pero conforme la capacidad de la persona es más superior, es un mayor practicante, no solo no se deja agobiar por los problemas, sino que además se alegra por los problemas y pide que tenga más problemas, que vengan más problemas, que me vengan más problemas. Y esto es por, no es más, la única diferencia es el nivel en el cual hemos trabajado nuestra mente. Si ya hemos trabajado de una forma intensa con nuestra mente, si ya hemos realmente absorbido esas enseñanzas, entonces no solo no quieres problemas, sino que quieres más problemas, porque entre más problemas, más disfrutas, porque sabes que es una mayor oportunidad para ti para practicar y para hacer un mayor provecho de tu vida. Esos, claro, estamos hablando de un nivel más elevado, de aquellos que realmente son practicantes, que realmente están aplicando las enseñanzas. Nosotros todavía, por lo menos yo, todavía no estamos en ese nivel. Todavía por un pequeño sufrimiento ya es insoportable para nosotros. ¿Y cómo pensar que vengan todos más sufrimientos? Para algunos esta idea puede ser difícil de entender, pero es posible, se puede alcanzar a través del adiestramiento, cuando ya se llega a un nivel alto, es posible. Una chena, aranzo de una sosu canere de yures, canere, una canere de una yaga yares, sosu lego tu ya se ha llegado a la ponente, una ponente ya da chigores, ponente de un rusamores, canere, una rederes, movimos de chino. Y es verdad, porque a todos los que estamos aquí, tenemos problemas de diferentes tamaños, diferentes gravedad, unos más ligeros, otros menos, pero todos tenemos problemas. Y experimentar problemas, de hecho, es algo bueno, porque es como si tuviéramos una deuda. No, tenemos una deuda y tenemos que pagarla. Y el hecho de ya poder poner un poquito de dinero en esa deuda significa que la deuda va disminuyendo. En el momento en que nosotros experimentamos problemas, nuestra deuda de problemas empieza a disminuirse. Cada vez son menos lo que debemos. Y eso es algo bueno, porque significa que es algo menos que estoy cargando a mis espaldas. Así que experimentar problemas, la verdad, que deberíamos de verlo como algo positivo, como algo bueno para nosotros, porque nuestra deuda de negatividades está disminuyendo.
Porque normalmente pensamos que nuestros problemas están creados por alguien fuera de nosotros. Señalamos a una persona como el causante de nuestros problemas, pero eso no es verdad. La raíz de donde provienen nuestros problemas son de nuestras propias acciones. Uno mismo las ha creado, por eso uno mismo las tiene que experimentar. En el momento en que las experimenta, significa que la carga de negatividades está siendo cada vez más pequeña. Pero esto que nos habló Geshe-la es simplemente una presentación muy general de lo que es estas enseñanzas. Pero ya hablando más específico en el contexto budista, el Buda dijo: uno mismo es su mejor amigo, así como uno mismo puede ser su peor enemigo. Lo que ha dicho es que uno mismo es el que se crea mucho malestar, muchos problemas, al igual que uno mismo es el que se crea mucho bienestar. Uno mismo se hace bien o se hace daño. Porque todo lo malo que nosotros experimentamos, todo es creado por nuestras propias acciones. Uno mismo lo creó, uno mismo lo crea con sus acciones. Y si ahora aprovechas para crear acciones virtuosas, pues ahora estás creando las causas para que en el futuro tú mismo puedas experimentar el bienestar, la felicidad. Por eso tú mismo eres el que te haces daño, como tú mismo eres aquel que te puedes ayudar. Pero hay otra cosa que quería comentar, Geshe-la, que casi se le va. Volviendo otra vez a la frase de uno mismo es su mejor amigo, como uno mismo también puede ser su peor enemigo. ¿Qué significa esto? Que uno mismo, cuando nuestra mente está la dejamos que se vaya controlando por los engaños, por las emociones aflictivas, por todas estas emociones aflictivas, nos lleva a crear acciones negativas. Y esas van a traer como consecuencia sufrimiento. Todo el sufrimiento que experimentamos es porque nuestra mente se ha dejado llevar por los engaños, por las emociones aflictivas. Pero también, si nosotros logramos quitarnos esos engaños, trabajar en contra de los engaños, de las emociones aflictivas, y controlar nuestra mente para que sea en todo momento una mente bondadosa, entonces nos estamos protegiendo a nosotros mismos. Nosotros mismos estamos creando aquello que nos va a ayudar, nos va a beneficiar. Nosotros somos nuestro mejor protector. Y para que podamos realmente tener el control de nuestra mente, para que nuestra mente deje de estar bajo el poder de los engaños, ¿qué tenemos que hacer? Mm-hmm.
Pues para ello necesitamos identificar estos engaños y ver en ellos sus inconvenientes, el daño que nos causan, y también ver la existencia cíclica, el samsara, todas las desventajas de estar dentro del samsara. Y eso, el poder conocer los engaños, sus inconvenientes, el daño que nos producen y el samsara, las desventajas del samsara, eso es la verdad del sufrimiento. Y ahí es cuando entramos en un tema que es específico de la doctrina budista. Pero si una persona se dedica únicamente a reconocer los inconvenientes, las desventajas de los engaños, ¿es suficiente nada más conocerlas, identificarlas? De hecho, lo podemos ver desde ahora, lo podemos aplicar desde ahora. Cuando, por ejemplo, deseamos algo con mucha fuerza, y cuando vemos en esa cosa que deseamos, vemos en esa cosa que no tiene tantas cualidades como yo creía, empiezo a fijarme en sus defectos de esa cosa, de ese objeto, entonces mi apego, mi deseo que tenía por ese objeto empieza a disminuir, porque veo también defectos en ese objeto. Así que podemos hacer algo para que estos engaños, estas emociones aflictivas, pierdan fuerza. Y es normal, porque por ejemplo, si una persona le gusta mucho un determinado coche y le gustaría tener ese coche y está todo el tiempo pensando en ese coche, en su forma, en su color, en la marca, tal. Pero si alguien le empieza a decir, no, esos coches no salen tan buenos, tienen este defecto y tienen este otro defecto, y le empieza a hablar de los defectos de ese coche, entonces su deseo por conseguir ese coche comienza a disminuir. Ya no lo ve tan maravilloso, ya ve en ese objeto, en ese coche, defectos, inconvenientes. Pues así es como trabajamos con los engaños. Empezamos a ver en ellos sus defectos, y no solo en los engaños, sino también en el samsara. Ver los defectos del samsara, ver los defectos de los engaños, nos ayuda a disminuir la fuerza de estos engaños. Y ver, bueno, sabemos los inconvenientes del samsara es que mientras estemos dentro del samsara solo vamos a experimentar sufrimiento, porque el samsara es de naturaleza del sufrimiento, y no importa qué forma, qué cuerpo tomemos dentro del samsara, siempre va a llevar ese inconveniente de sufrimiento. Entonces, pero no es suficiente solo decir ver el sufrimiento y decir no quiero sufrir, sino que hay que buscar de dónde proviene. Esto es como si, por ejemplo, en una casa entrara agua. Tú ves el daño que está haciendo a la casa esa agua, cómo va dejando huellas esa agua, va destruyendo la casa. Tú lo puedes ver.
ves los inconvenientes de que esté entrando agua en la casa, pero no te quedas solamente viendo cómo está destruyendo tu casa, cómo está llenándola de humedad, sino que tú buscas de dónde está entrando esa agua para taparlo, para hacer algo y detener ese problema. Pues lo mismo, buscamos el origen del sufrimiento. Dice que es la que hay un ejemplo todavía mejor que el del agua que acaba de explicar. Y hay un ejemplo todavía mejor, que es, imagínense que hay una planta venenosa en un lugar que está causando alergia a las personas que pasan cerca. Está causando una alergia y entonces lo que hacen es cortar las flores, cortarle las ramas. Y bueno, vale, durante ese año ya, como ya no está la flor, ya no se produce eso que da la alergia, y entonces durante ese año pues ya no hay problemas de alergia. Pero ¿qué pasa? La planta todavía está ahí. El siguiente año va a volver a florecer y otra vez va a producir la alergia, y otra vez nada más cortar las ramas no es la solución, porque cada año va a producir alergia en la comunidad. Entonces, ¿qué es lo más lógico hacer? Pues cortar la planta de raíz, arrancarla de raíz, y entonces ya no va a producir ese daño en la comunidad. Porque esto quiere decir ver el sufrimiento, identificar el sufrimiento, no es suficiente. Hay que buscar la raíz de ese sufrimiento para destruirlo, para arrancarlo de raíz y así no tener que experimentar más ese sufrimiento. La raíz del sufrimiento es la ignorancia del aferramiento a la identidad, del aferramiento al yo. Y una vez que nosotros conocemos su origen, también nos lleva a cuestionarnos. Bueno, el origen es esta ignorancia de aferrarse a la identidad. ¿Puedo eliminar esta ignorancia? ¿Esto es permanente, se destruye o no puede destruirse? Entonces lo vas pensando, lo vas analizando. ¿Tiene antídoto o no tiene antídoto? La ignorancia del aferramiento en la identidad puede destruirse y tiene antídoto. Su antídoto es conocer la ausencia de identidad. La ausencia de identidad es lo opuesto al aferramiento a la identidad. Entonces puede destruirse. Y eso va a dar lugar, pues, a las siguientes verdades, que es la verdad del camino, la verdad del origen. En especial cuando nosotros nos damos cuenta de que puede destruirse esta ignorancia, de que podemos salir de esta ignorancia, el origen del sufrimiento puede desaparecer, entonces hablamos en especial de la verdad de la cesación. Hindu shoe na la da me ve ke che tu yo ma res ta tu ju ba
Y eso te lleva a investigar, bueno, los engaños o esa ignorancia, ¿es buena, es mala? ¿Eso es verdad? ¿Eso es falso? Y así es como tú vas comenzando a investigar los engaños, a investigar el sufrimiento, el origen del sufrimiento. Porque cuando empiezas a investigar, también estás investigando a su vez si eso es, se puede eliminar o no. Si el aferramiento a la identidad es algo que se puede destruir o no. Y ahí es cuando entra una particularidad del budismo, que probablemente únicamente el Buda habla de esto. El Buda dice, el Buda habla de la ausencia de identidad. Está diciendo que puede eliminarse esta ignorancia que se aferra a una identidad, porque está vacía, esta identidad está vacía, no existe por sí misma. Y eso es algo que nos dice el Buda. En otras religiones, como los musulmanes o los católicos o los cristianos, pues no se plantean la identidad, la ausencia de identidad. Incluso en el hinduismo, que ellos sí que hablan más directamente acerca del yo, de la identidad, más que los musulmanes o cristianos, pero aún dentro del hinduismo llegan a la conclusión de que tiene que haber, de que tiene que, ese yo tiene que existir por su propio lado, tiene que estar. Y es únicamente el budismo el que dice que no existe por su propio lado, por sí mismo ese yo no existe. Tanto de una en coena le demo a soyalia, no pa me absurdi, en la judo de Nietzsche, judo de Dumidambada, casa, debo Dumidambada, Yugunjo de Mase, en eso drugo a de la Ramja Tempasing de Comna, so sem de Sengting Nelu. Y si uno decide no estar más en el samsara, decir ya no quiero estar más inmerso en el samsara, pues entonces tiene una causa y un efecto a destruir y una causa y un efecto a cultivar. La causa y efecto a destruir, por un lado está la causa, que es el origen del sufrimiento, y el efecto, la verdad del sufrimiento. El origen del sufrimiento y el sufrimiento son dos cosas a eliminar, y dos cosas a cultivar son el camino y la cesación, la verdad de la cesación. Es decir, el camino se refiere a esa mente que cultiva, esa mente que trata de meditar, de ver la realidad en su propia mente. Es decir, la verdad del camino, el camino se refiere a esa mente que se adiestra para poder conocer la realidad, para poder conocer la vacuidad. Y cuando conoce esa vacuidad, cuando ve esa vacuidad, entonces consigue la cesación del sufrimiento, y es la liberación. Puede, a través del camino de adiestrarse en ver la vacuidad, puede conseguir el estado de nirvana, que el estado de nirvana no es otro que liberarse del samsara, liberarse de la causa y efecto, es decir, del origen del sufrimiento y sufrimiento, y haber cultivado el camino y la cesación. Y esto es así, esto es conseguir ese estado de nirvana, ese estado de liberación. Pero en cuanto al Buda, el Buda dice que
esto no es que el Buda nos va a dar un regalito, a ti te voy a dar esta realización, a ti te voy a dar el nirvana, a ti te voy a dar esto. El Buda no nos da esos regalitos. El Buda no es el que con su mano nos limpia nuestros oscurecimientos, no es que está para limpiar nuestros oscurecimientos. Es decir, no es un trabajo por parte del Buda, sino que para conseguirlo es un trabajo únicamente de nuestra parte. ¿El Buda qué hizo? El Buda simplemente nos explica paso a paso cómo conseguirlo. Si quieres conseguir este estado, tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Ahora está de tu parte el hacerlo o no. No es algo que el Buda da, sino es algo que uno consigue por su propio trabajo, cuando actúa de una manera correcta a través de su cuerpo, palabra y mente. Así que podemos decir que el Buda simplemente nos da los consejos basados en su experiencia. Si uno conoce la realidad de su mente, entonces está libre del samsara. Y aunque diga, no me quiero ir del samsara, quiero estar aquí, no se queda. E incluso aunque diga, quiero sufrir, no va a experimentar más sufrimiento. No, Bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo y falta decir cómo se alcanza el estado de un Buda. Eso es lo que nos falta. Pues así, muy rápido y corriendo, hay dos aspectos muy muy negativos que poseemos. Por una parte es esta ignorancia que se aferra a la identidad, y por otro lado es la actitud egocéntrica. La actitud egocéntrica es lo que nos impide alcanzar el estado de un Buda. La actitud egocéntrica que nos crea mucho daño, porque por el egocentrismo peleamos, discutimos, generamos miedo. Es este egocentrismo que está en nosotros, este enfocarse únicamente en uno mismo. Por eso, cuando dejamos de pensar en uno mismo y pensamos más en los demás, estimamos más a los demás que uno mismo, entonces estamos destruyendo nuestro egocentrismo. Estamos el enfocarse en los demás y dejar de vernos a nosotros es destruir nuestro egocentrismo. Cuando destruimos nuestra actitud egocéntrica, nos dirigimos a alcanzar el estado de un Buda. Así, en muy pocas palabras. En realidad, la actitud egocéntrica es algo que nos hace mucho daño y que está muy arraigado en nosotros, porque por este yo, por conseguir lo que yo quiero, mentimos, robamos. Porque este yo no se ve afectado, dañado, tenemos miedo. Es este fuerte estimar este yo como lo más importante, lo que nos lleva a crear tanta negatividad. Y cuando nosotros dejamos de estimarnos a nosotros y estimar más a los demás que a nosotros mismos, pues conseguimos grandísimas cualidades y beneficios. Pero es verdad que para algunos, que es la primera vez que lo escuchan, el estimar más a los demás que uno mismo, pues pueda sonar incluso no solo extraño, sino hasta imposible de conseguir. Pero créanlo o no, es posible. Y el poderlo conseguir o no también depende del nivel en que cual se encuentre en nuestra mente. Pero es algo posible.
Shengi po rugu maris suzu sunum sa na Shengi samba, Shengi tonda sunum sa wa yina sunum chigi yoris Shengi po rugu yomar suzu kibzan chigi yoris Tendere chene lo jangungu chiris ta Porque cuando realmente hacemos las cosas pensando en los demás, queriendo beneficiar a los demás, acumulamos muchos méritos, mucha virtud. Y no estamos pensándolo para mí mismo o por mí o para mí, sino que lo pensamos en los demás. Sin embargo, es nosotros los que nos estamos enriqueciendo, los que realmente estamos mejorando como persona. El enfocarnos en los demás al final nos ayuda más a nosotros. Hay cerca de 10 minutos, entonces si tenéis alguna pregunta. Ah, sí. Son dos efectos a destruir, dos efectos a cultivar. Bueno, causa y efecto a destruir, causa y efecto a cultivar. Corán Kangat y más. ¿Alguna otra pregunta de las personas nuevas que andan por aquí? Sí. Entonces, ¿qué representa eso? Que hay una involución espiritual. Se contempla la involución espiritual. Una virtud ganada en una vida no es un valor estable. Que si que se puede perder. Bueno, lo digo para los que están en internet, que a lo mejor no están viendo. La pregunta es que hay personas que en esta vida o tienen mucho dinero o son muy atractivas, pero que significa que anteriormente pues practicaron generosidad, llevaron una vida de generosidad, practicaron una virtud y por eso ahora tienen las consecuencias de ello. Pero en esta vida son personas malas, ¿no? Canallas, dijo. Son personas canallas. Quiere decir que una virtud, una cualidad que habías conseguido en vidas anteriores puede desaparecer si hay una ir para atrás, más o menos, sí, en vez de evolucionar, una regresión en cuanto a las virtudes o cualidades cultivadas. ¿Sí? Más o menos. Esa es la pregunta. Corán kitriwa tindere. Mika se chuborre. Tziborre. Tsema. Tobo mambo. Kare resena tsengoma. Koran so chimpa tambare sopa go gyabare trigitusa. Ine penami chubo. Nema chimpa mambo tan etanda chubo repa. Ine tsadinano la chimpa tangi mindu pe ducha mato ke chegi mindus. Karina. Nema koran so gewa mambo sane. Tanda. Rebu ñongi yores y net kewa tenso tanda canela gore tanda duru drogi du yaru drogi mindu tinde che tu sarpe ne koran ki senata kewa sana ti yaru drogi du ma ro tu gi mindu o te sigi yores kina se atamba res roba karre sana ta kona combate se de lo combate ne ma semna shira shia da dugja se o paja ne mbaji yu shenpo yu nade nema yabu shenpo ki drebu drubu res jimba tang tinte shen da dare semno sabu da me dukja shaji shiade da nema ngi paja tang o jen dukja tinte chen o degi da jimba ma tang ki tinte yungu yores tinte mangu yungu yores pena mi jimba mangu tang shale lungju ini lu nal tundu nal mingi tinte yores
Es que hay, se mezclan las dos cosas, en el sentido de, es verdad lo que has dicho, es verdad que te encuentras personas que tienen mucha riqueza, mucha belleza, pero que en esta vida no se ve que practiquen mucha virtud, ni que practiquen mucha generosidad. Entonces, es verdad, por supuesto que hay esos casos, pero es porque, por un lado, si tiene riqueza, si es rico, es porque definitivamente en vidas anteriores llevó a cabo actos de generosidad. Pero si en esta vida también es muy, muy tacaño, avaricioso, es porque también en las vidas anteriores creó acciones negativas. Y esas crean como una huella, unos ciertos hábitos. Y esos hábitos se siguen llevando, y por eso sigue siendo una persona mala, avariciosa, tacaña. Son hábitos que también trae de la vida anterior. Entonces hay una mezcla de los dos. Si renace como humano es porque algo bueno ha hecho, llevó a cabo en algún momento una ética pura. Pero si en esta vida como humano es malo, es porque también no solo cultivó virtud, sino que también hizo acciones negativas y trae como esas huellas, esos hábitos que le dan esa tendencia a seguir creando acciones negativas. También hay casos, porque cuando hablamos de riqueza no es necesariamente renacer como humano y rico. También hay unos seres que están en el reino de animales que se llaman nagas, que no son humanos, sin embargo tienen mucha, mucha riqueza. En ese caso se ha mezclado un poco al revés. No tienen el karma virtuoso para renacer como humanos, por eso renacen en estos reinos inferiores, pero sí han cultivado en algún momento generosidad y por eso ahora tienen riqueza. Quiere decir que se van mezclando las dos cosas. Y bueno, poniendo un ejemplo todavía más sencillo, los perros. Hay perros que en España la verdad es que cuidan muy bien a los perros. En otros lugares del mundo los perros comen de sobra, las sobras, o comen, o a veces ni comen. Pero hay perros, por ejemplo, en España, que les dan comida de muy buena calidad, que los tratan muy bien, que incluso se hace sus cositas y está alguien por detrás limpiándole con un trapito lo que se puede ensuciar. Se ve perros que los cuidan con mucho cariño y que tienen de todo, y perros que no lo tienen. Aquellos perros que tienen muy buena vida, que los cuidan muy bien, los alimentan muy bien, es porque en el pasado ellos practicaron generosidad y por eso no llevaron una ética muy pura, no renacen como humanos, pero tienen la consecuencia de haber sido generosos y por eso tienen buenas condiciones de vida. Los otros perros, pues es que ni siquiera practicaron generosidad y por eso no tienen ni para comer. Quiere decir que en uno mismo tenemos de los dos, tanto lo bueno como lo malo. Está, más es más o menos, queda más claro. No me quedó muy bien. Oh, tiene el samlo tango resta. No, Gisela le he dicho, lo tengo que pensar, ha dicho. Y Gisela, pues por supuesto, muy bien, de eso se trata, de que cada uno lo piense, lo analice, le dé las vueltas necesarias. Bueno, dedicamos en el libro azul, página 236,
verso 5. Uy, que va de intentar roa con la nampeta, que va Jesús los han rapay. Página 236, verso 4.